la cuarentena con algunas reglas, digamos, algunas exigencias, nada más. Perdona, y Adriana... Adriana ha dado un dato interesante que nos diferencia mucho de los italianos, que el 6 de enero no están los reyes en Italia, sino que es la Befana, como decía ella, que es una especie de bruja, Adriana, ¿o no? Es una brujita, sí, que si te comportas bien, te deja los regalos, y si te portas mal, te deja el carbón. Exacto. Ah, o sea, reyes no... No, no hay reyes. Como el carbón, un pedazo... No hay reyes. Mira vos, hay que portarse bien, sí. La bruja es más brava que los reyes. Claro. Acá tienen otra visión, digamos, del pesebre, porque han puesto como unos caminos para entrar. Así que recién estábamos del lado, es lo máximo que me pude acercar. Y acá se ve la natividad, que le dicen ellos, que es el pesebre, digamos, original, que sería José, Giuseppe, la Madonna y el Bambinello, que ahora está cubierto hasta que el Papa lo pueda hacer nacer, que dicen que este año es el pesebre que nos va a confortar en este año de pandemia. Adri, es un nacimiento confortante. Adri, ¿podrías aprovechar la oportunidad también? Porque bueno, vos sos guía de turismo, pero aparte estás en un grupo de Facebook de viajeros, porque la idea es que vayan argentinos y ella pueda ser en Italia de guía de turismo. Así que podemos aprovechar la oportunidad para decir cuál es el Facebook del grupo para que todos aquellos que se quieran sumar o tienen decidido irse para allá puedan contactarse con vos. Claro que sí. Tengo un grupo de Facebook que se llama Viajar por Europa. Bueno, ahí yo también, además de que la gente viene ya con las empresas de turismo ya contratados, con todo el itinerario y demás, yo les ayudo en la parte logística, porque soy además acompañatriz turística, que es una figura profesional que existe acá solamente en Italia. Entonces, bueno, se les puede ayudar cuando llegan al aeropuerto, cómo hacer para llegar a la ciudad, cómo hacer la gestión de check-in en el hotel. Bueno, es una tipo coordinadora. Así que, y por lo general yo les organizo los itinerarios y para que puedan aprovechar el máximo el tiempo que tienen a disposición, ¿no? Porque siempre es poco. Además de darles alguna sugerencia en dónde pueden comer, que acá en Roma es muy típico la matrizana, la carbonara, que es todo pasta, que es con huevo, con panceta, bueno. Les doy un poco, digamos, de sugerencias para que tengan una estadía y puedan disfrutar al 100% todo, ¿no? Adriana, debes tener mucha familia acá, ¿no? En Argentina, en Mendoza. En realidad yo estoy sola, yo casada con mi pareja hace ya más de un par de años, pero tengo toda mi familia en Mendoza, que seguramente nos están mirando porque están todos viéndolos, no solo por causa que estoy yo aquí, sino porque siempre... ven el programa de ustedes. Así que aprovecho para en esta Navidad, que no es muy usual, a pesar de que tenemos tantos medios para comunicarnos, para saludar sobre todo a mi papá, Juan José, por esta Navidad, que mañana ya nos daremos un abrazo virtual, mis hermanas, y bueno, a todos los que nos apoyan y los apoyan a ustedes con este programa, ¿no? Que me encanta la iniciativa. Estoy realmente feliz y re agradecida de que me hayan contactado por medio de mi sobrina, ¿eh? Así que un saludo. Le mandamos un beso. Adri, y vamos a hacer uno con vos después, uno gastronómico. ¿Qué te parece si por ahí paseamos por Roma y nos decís, este restaurante, podemos comer esto, lo típico de allá? Estaría bueno también. Cuando quieran, vale. A disposición. Yo sobre todo me especializo en la ciudad de Roma, porque es la ciudad que amo, la ciudad que elegí para vivir. Si bien hace 20 años que estoy en Italia, he vivido muchos años cerca de Venecia, donde empecé como guía de turismo. Y bueno, ahora ya hace 7 años que estoy en Roma como guía de turismo. Muchas gracias por tu espacio. Con los brazos abiertos. Nos encantó. Allá estaremos, allá iremos. Gracias, Adriana. Besos, feliz Adriana. Navidad. Oh, justo se cortó. Quería aprovechar para que nos escriban a nuestro Instagram
y que nos pasen Sky Viajeros, porque estamos programando todo lo de la semana que viene, así que si nos pueden pasar viajeros, conocidos, amigos, argentinos en el mundo, bueno, estamos recibiendo todos los contactos. Lo de la semana que viene, lo de enero. Lo de enero, febrero, así que estamos pensando muy a futuro. Los que quieran que estamos, por favor, pásennos. Febrero, marzo, abril, vamos, vamos a viajar. Bueno, gracias, Marce. Marce, chao, gracias. Chicos, adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. Bien. Ahí estaba nuestro Skype viajero, viajamos a Roma en una fecha tan particular, ¿no? Sí, ¿viste eso que hace el Papa de sacar la mantita? ¿En tu casa no se usa que en el pesebre no ponen el niñito Jesús hasta las 12 del... Yo en mi casa tengo un pesebre que es todo un bloque, lo puedo sacar y poner. Yo también, pero sabes de esa tradición. Pero hay mucha gente que tiene esa tradición de no poner el niñito Jesús y lo pone después, el 24 a las 12. Que es cuando nace. ¿No? Ahí lo ponen. Mírame cómo te hago. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Rodi, si quieres empezar a pedalear y tener tu bici, aprovecha que Maxi Bici te trae una Firebird.